Yes. ¿Cómo te va? Soy Charlie López. Bienvenido a otro capítulo de Yes, la nueva forma de acercarse al inglés. Y acá viene la pregunta difícil. Ascensor. Bueno, vos conoces elevator, que esa es la versión en inglés americano. ¿Cómo se dice en inglés británico? Video Dictionary. Bueno, ahí tenemos señales de tránsito. Bueno, eso es un gentío, lo estás viendo. Ascensor. A ver, inglés británico y americano. Pizarra. Archivo, ese es difícil. Y cortinas, hay varias palabras. Vamos a señales de tránsito. Traffic signs. Sí, correcto. Crowd, es gentío. Los norteamericanos al ascensor le dicen elevator y los ingleses le dicen lift. Pizarra, whiteboard. O sea, pizarra blanca, ¿no? Archivo, filing cabinet. Y a ese tipo de cortinas se les dice blinds en inglés. Yo ahora te voy a dar algunas expresiones y algunas contracciones informales para que las relaciones. Y de paso, probas tu inglés. Test your English. Bueno, ahí están las expresiones. Don't know, give me, have got to, kind of, and out of. Y ahora vamos con las contracciones informales. Give me, kinda, outa, done now, gotta. Bueno, es fácil ahora relacionarlas. Don't know, claro. Done now, que esa sería la forma de decir no sé. Es muy informal, ¿eh? Give me, hay gente que dice give me the pen, give me the pen. Después tenemos have got to, directamente dicen gotta, que sería got to. Kind of, bueno, kinda, ahí está. You are my kind of boy, you are my kind of boy. Y tenemos out of, que se relaciona con aura o outa. Get out of here. Segunda parte. A ver, a ver. The police shattered or crumbled the window. ¿Cuál te parece? Claro, la correcta es shattered, que significa break into small pieces, destrozar, hacer añicos. La policía destrozó la ventana. ¿Y qué será crumbled? Bueno, es desmenuzar. Se puede aplicar, por ejemplo, a queso o a pan. Hacerlo pedacitos, pero estoy hablando de este tipo de comida. A ver un ejemplo. Beat the eggs, crumble the bread, and mix together. Chicos, atención, chicos. Ahí va, ahí va, ahí va. ¿Quién es? Joey, the baby kangaroo. Es el canguro que quita palabras, pone palabras, hasta que la oración esté correcta. Metete de un salto. Jump in. Ahí está, chicos. Joey, atento a la primera oración. My teacher is best. No, claro que no. Ahí la cambió, claro. The best es el superlativo. The best, el superlativo lleva the. A ver. And is the most beautifulest. No, porque si tiene most adelante no lleva la EST. Esa es para adjetivos o adverbios cortos, generalmente de una sílaba. John was the most tallest. Palabra corta, tall, le pones EST, nunca lleva el most adelante. Thank you, Joey. Estudiaste un año, dos años, tres años, y hay palabras que nunca aparecen. No sabemos por qué, pero no te preocupes, las tenemos aquí. Look it up.
Bueno, a ver estos verbos. Lamer. Maldecir. Masticar. Esa la sabes. Menospreciar. Mordisquear. Qué palabras. Lamer, ¿cómo es? Correcta. Lick. Maldecir. La conoces. Curse. Masticar. También la sabes. Chew. Menospreciar. Underestimate. Y mordisquear. Nibble. En inglés. Toma lápiz y papel. Comienza spelling. My name is H U L K. Hulk. I worked in a L A B lab. I am very S T R O N G strong. I like G R E E N green. Mirá si habrá progresado mi alumno Pepe Bondi, que ahora, además de viajar, trabaja en el exterior. Y seguimos aprendiendo. Let's travel. Bueno, Pepe, supongamos que estás en una reunión y no estás de acuerdo con lo que un colega está diciendo. ¿Qué decís? Bullshit. No, de ninguna manera. Esas son frases que se escuchan en películas, pero no las podés usar en este tipo de reuniones. A ver otra manera. Wrong, wrong, wrong. Tampoco, tampoco. Es descortés, agresivo. Deberías decir algo así como I'm afraid I can't agree with you. Esa es la manera. A ver, decila. I'm afraid I can't agree with you. Perfecto, Pepe. Ya podés viajar y trabajar. Yo estaba buscando a alguien que fuera profesor o profesora de lengua y literatura, que fuera licenciado o licenciada en ciencias sociales, con especialidad en lengua, si se puede, que fuera traductor o traductora literaria, que recomendara libros. Digo, me puse a pensar quién puede ser. Flavia Pitela, ahí la tenemos. ¿Cómo estás, Flavia? Bien, feliz de estar aquí contigo, Charlie, qué alegría enorme. Para mí también. Desde Cemento. ¿Cemento? ¿Cómo? Sí, ¿te acordás que hay una frase que dice, te sigo desde Cemento, de un boliche bailable que había en Buenos Aires, que ya no está más? Eso es una frase más para tu nuevo libro. Está buena, está buena. Bueno, te presenté bien, ¿es cierto que estudiaste todas estas cosas y algunas más? Sí, soy profesora de lengua y literatura y soy traductora, sí. Y después hice una especialización en Flaxo en ciencias sociales con acento en lectura, escritura y educación, sí. Y me gusta estudiar. Te gusta estudiar, está muy bien. Y después hablamos de que también te gusta recomendar libros. Y la pregunta que yo te quiero hacer es la siguiente. ¿Vos en este momento estás ejerciendo la docencia? Sí. Tengo la dirección del departamento de inglés de un colegio bilingüe y me guardo para mí 2 horas semanales en sexto de secundaria, que es el último año en provincia de secundaria, y doy una materia que se llama Shakespeare. Ah, buah, nada más ni nada menos. Y les hago leer Shakespeare a los chicos en inglés, sí. Bueno, no es poca cosa, porque Shakespeare es algo así como... Yo recuerdo... Bueno, creo que habré leído toda la obra de Shakespeare, pero creo que solamente cualquier escritor de hoy se pasaría tal vez 10 años en escribir algo que Shakespeare puso en una página, porque me imagino que esto será todo en inglés moderno, por supuesto. No. ¿No? No, ahora estamos viendo mucho el cine. Lo que hago es un programa en el que les hago ver 6 a 8 puestas de Shakespeare en el año,
Y nosotros nos concentramos en la lectura y análisis de una obra. Ah, O sea, bien. vemos, qué sé yo, vemos Romeo y Julieta. Este año ya vimos Sueño de una noche de verano, Romeo y Julieta, Otelo. Y ahora estamos leyendo Sueño de una noche de verano y de acá a fin de año vemos y analizamos Hamlet. Entonces, una cosa es lo que vemos, pero en general lo que sucede es que las versiones cinematográficas son tan fieles al original que el texto está entero, por eso duran tanto. Y Claro. después he comprado históricamente las obras que vende el Teatro del Globo, que ahí sí, es el texto completo, en inglés original, y es lo que estamos haciendo ahora. Ahora estamos viendo una apuesta de Sueño de Noche de Verano, subtitulada en inglés original, digamos como está hablada, dura 4 horas, es el texto completo, con lo cual por ahí tardo 3 meses en verlo y leerlo con los chicos. Pero sí. Bien. Vos sabés que yo tuve la oportunidad de ir al Teatro del Globo un par de veces después que fue reconstruido, vamos a decir así, pero no ver una obra. ¿Vos pudiste hacerlo? Y fui a ver con un grupo de alumnos en el 2000, algo muy temprano, en el 2001. Fuimos y vimos Sin Berlín, que era lo que se estaba mostrando en ese momento. ¿Y En qué una tal? apuesta muy, muy original, porque era la primera vez que se abría el Teatro del Globo a los ensayos. Entonces pudimos ver al director ensayando con los actores y fue como una masterclass. Bien, bien. Oíme, ¿y ahí se trabaja sin micrófonos, a pura Sí. acústica? Se trabaja como en la época de Shakespeare, las obras son de día, hay unas lamparitas, pero no hay luz artificial ni ambientación de sonora, nada, nada. Todo como era en la época. Qué Y un maravilla. ejercicio. En síntesis, vos estudiaste en La Plata, ¿es así, Flavia? Estudié el traductorado y el profesorado en la Universidad de La Plata. Sí. ¿Y qué te tira más, el traductorado o la enseñanza? La enseñanza. Sí. Me encanta traducir. Es un momento ahora de mi vida que estoy disfrutando mucho, quedarme en mi casa, sentada delante de la computadora, leyendo, traduciendo, me parece un arte fascinante, pero la verdad es que toda la vida me dediqué a dar clases. Sí, me encanta, me divierte mucho trabajar con adolescentes, me divierte trabajar con nenes chiquitos. ¿Y Me cómo? encanta. Con chiquitos, sí, claro que sí. Te hago una pregunta. ¿Cómo era Flavia Pitela de alumna? A ver, lástima que no podemos hacer un quiz. Ponemos posibilidad A, vaga, posibilidad B, súper estudiosa o estaba en el medio. En el medio. Ajá, contame un poco de tu Y colegio. eso me pasó en la carrera, me pasó en la vida entera. Cuando algo, o sea, tenía en todas las materias que no me gustaban 7 y en las que me gustaban 10. Ah, ¿y qué Siempre te fui como gustaba? selectiva. Historia, literatura, filosofía, geografía, me encantaba, asociado a la historia siempre. Matemática, pésimo. Química, biología, no sé, no me interesaban nada, 7. ¿Y cómo es que de pronto va a mí? Creo que la respuesta es fácil, pero me gustaría que la dijeras vos. Porque bueno, vos sabés que a Flavia Pitela, además de por su carrera docente, se la conoce por su columna en Radio Mitre, en este momento Radio Mitre, recomendando libros. A ver, ¿lees mucho? ¿Te gusta recomendar? Yo te he escuchado muchas veces en la columna con Jorge Lanata, y contame un poco de eso. Hace muy poco tiempo mi madrina de Amari me dijo algo que yo nunca había asociado. Me dice, pero finalmente haces lo que hacías de chiquita, siempre estabas recomendando libros Ah. y regalando libros. O sea, para mí, desde muy chica, por ejemplo, cuando nacieron mis sobrinos, que tienen mucha diferencia de edad en uno y el otro, uno tiene 10, 9 cuando nació su hermano, cuando el hermanito empezó a recibir regalos míos, lo primero que le dijo es, sabé que la tía te va a regalar solo libros. Y todas mis amigas me dicen lo mismo, tienen tantos libros que yo les regaleo, siempre para mí el libro siempre fue un lugar, un refugio, para mí los libros son un refugio. Entonces, Claro. claro, en la radio yo hago lo mismo que hacía en casa, con amigas, o recomendar libros que me habían gustado, tenés que leer esto, ¿no? Y comprárselo para un cumpleaños. Yo te voy a hacer una pregunta difícil. Vos lees un libro, ¿no es Sí. cierto? No te gusta. Y no te gusta.
digamos, lo criticás o directamente te abstenés y no hablás para nada de su existencia? Claro, yo soy licenciada en crítica cultural, que no lo pongo en mi currículum porque no me interesa, pero no hago crítica cultural, no hago crítica literaria, o sea, no destrozo un libro. Ajá. No, No. ¿Y por no. qué? No me sale, o sea, en privado sí, puedo ser una hiena, en privado puedo ser muy bruta. No me sale encontrar las palabras para no herir al escritor y a los lectores que gustaron de ese libro. No me sale, no me gusta, pienso mucho en el trabajo, en lo trabajoso y lo difícil que es escribir un libro. Lo difícil, y entonces por ahí puedo criticar, recomiendo un libro y digo, pero la traducción es mala o la edición es mala, puedo decir esas cosas, ¿no? Bueno, agárrenlo, sepan que se van a encontrar con errores o que la traducción no es la mejor, pero si no me gusta lo dejo pasar, no lo nombro. Además, ¿vos pensás que puede que un libro que no nos guste hoy tenga eso que ver con el hecho de que está adelantado a su época? Sí, digo que se me escapa algo a mí, después leo críticas de otras personas que digo, bueno, pucha, por ahí lo tendría que volver a leer porque no leí eso, no. Y siempre digo lo mismo, si dejo pasar un libro y después es un bestseller, bueno, diré que lo he dicho, yo a este libro en su momento no le di bolilla, pero bueno, resulta que lo leí en segundas vueltas y me gustó. Prefiero, ¿sabes en qué pienso yo, Charlie, cuando recomiendo un libro? En el lector. Ah, bien. Y lo que pienso es, yo me compraría este libro. Claro. Yo me lo Claro. compraría. No lo leería, me lo iría y me. Viste que está carísimo, me gasto el mango, pum. Voy y Claro. bajo la plata que sale un libro hoy, yo, por este libro. Y si no la gasto yo, no se la voy a hacer gastar a nadie. Claro. Y además hay otra cosa, Flavia, Hay un por lo menos. montón de libros que yo me compro que no podría recomendar, ¿eh? Porque, qué sé yo, no sé, yo voy y me compro, no sé. Escenas de la novela argentina de Ricardo Piglia o Las Tres Vanguardias o estoy mirando mi biblioteca de este lado que también tengo o La Política de la Cultura de Raymond Williams. Son libros que son de nicho, no los podría recomendar, pero no, pero sí los puedo leer, ¿no? Pero Y a lo mejor aparte, también los podría recomendar, no sé, qué sé yo. la lectura es, en síntesis, o por lo menos desde mi punto de vista, esa interacción diferida que se hace entre el escritor y el mundo del lector, que es distinto en cada persona. Por supuesto, entonces un libro nos puede llegar a tocar de una manera impresionante y a otro le puede parecer superficial. ¿Qué pensás? Sí, y eso siempre, yo lo digo, muchas veces me dicen, me compré este libro que recomendaste y no me gustó. Perfecto, es que es obvio que puede no gustarte. Yo trato de recomendar un libro que esencialmente entiendo que está bien escrito. ¿Qué, Que a qué también quiero decir? es difícil eso, ¿eh? Saber un Claro, libro. bueno, pero el oficio de lector, eso es un oficio también. Yo ya tengo oficio de lectora. Yo leo un libro y me doy cuenta la hechura. Si puedo anticipar el final, si quedan cables Ah, bien. sueltos, o sea, me dedico a eso por profesión, entonces lo puedo ver. E incluso he recomendado libros que yo no leería porque no es del estilo, que yo no sé, tipo de literatura que yo no leo porque a mí no me gusta o no forma parte de mi biblioteca, pero que entiendo que el libro es buenísimo, está tan bien escrito, la historia está tan bien contada, entonces. Es independiente de que después te guste o no, o sea, te puede gustar o no, pero está bien contado. Lo valorás. Pero bueno, acá no tenemos que ir yendo, pero bueno, vamos a verla. Tenemos a Flavia Pitela, que es docente en una escuela. ¿Cómo se llama la escuela? Patris. En La Plata, ¿es así? Sí, en Villa Elisa, sí. Hace crítica literaria, lo podemos decir de esta manera. ¿Cuándo te encontramos en la radio, en Radio Mitre? Estoy los martes y jueves con Jorge, cierro el programa siempre, 2 menos cuarto de la tarde es mi columna, entonces siempre el cierre del día. Y después, si no, en Infobae, escribo para Infobae, siempre hay artículos míos y videos míos también allí en Infobae. Bueno, Flavia, muchas yo querría conversar mucho más, a lo mejor en el futuro tenemos otra oportunidad, pero Cuando muchas quieras. gracias por haber estado del otro lado hoy con nosotros. Muchísimas gracias por invitarme, un placer.
Al contrario, bueno, y si te quedás ahí, enseguida venimos con los libros. Yes. Y bueno, ahora sí, llegó el momento de los libros. Si estás preparado, ahí vamos. Bueno, empezamos con Our Stories, un libro para la escuela primaria en 6 niveles. Está basado en historias que ayudan a aprender inglés de manera natural. Alienta el uso de las llamadas 21st Century Skills. Muchas gracias, Pearson. Este es Faces, un libro ideal para adolescentes con práctica para exámenes internacionales con una sección con proyectos de CLIL y una clave para acceder a un Resource Center con actividades extra. Muchas gracias, Macmillan. Nos vamos con Learn With Us, un libro para niños en 6 niveles que les permite aprender a través de actividades que desarrollan la curiosidad que lleva a aprender de manera independiente. Incluye práctica online. Gracias, Oxford University Press. Y ahora sí, llegó el momento de despedirnos hasta la semana que viene. Esto fue Yes, la nueva forma de acercarse al inglés. Yes.